Seguir activándote es muy importante, debido a que este fortalece nuestro sistema inmunológico, libera la parte de la oxigenación dentro de nuestro cuerpo y también libera la parte del estrés. El día de hoy les compartiré 5 ejercicios sencillos que podrán hacer en un espacio reducido para seguir activándose y realizar actividad física desde casa. Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Health desde casa. El primer ejercicio que vamos a realizar son 2 jumping jacks y 2 sentadillas. Esto lo realizaremos en 20 segundos de trabajo por 10 de descanso. Recuerda tener tu cronómetro listo y también contar tu tiempo. El ejercicio será el siguiente. En posición inicial, manos a los lados, abrimos 2 jumping jacks, 2 sentadillas. 2 jumping jacks, 2 sentadillas. Hacemos ejercicio metabólico, recordando que la parte de la espalda quede recta y también la parte de los jumping jacks queden los brazos extendidos y las piernas completamente extendidas. El siguiente movimiento que realizaremos sería un push-up y un jack de la parte de las piernas. Recuerden que la posición del push-up son brazos enfrente, a la altura de los hombros, a la anchura de los hombros, espalda recta, hacemos push-up, abro y cierro, push-up, abro y cierro. Combinamos la parte del ejercicio, ahora lo vemos de forma lateral, hacemos push-up, abrimos, cerramos. Trabajamos la parte superior, la parte del pectoral, la parte de los hombros, la parte de tríceps, abdomen y también contracturamos la parte del cuádriceps para podernos apoyar un poco más. Elevamos ahora un poquito más la frecuencia cardíaca con el movimiento de elevación de muslos. Recuerden que es un movimiento cruzado de la parte de la pierna con el brazo anterior. Recordemos que el movimiento, vamos a dividir la parte de los mosaicos que tenemos en casa. Ponemos movimiento 1, 2, 1 y regreso. 1, 2, 1 y regresamos. Movimiento rápido. Hacia afuera, elevación de muslos y combinamos la parte del brazo. Trabajamos igual. El último movimiento enfocado directamente a la parte superior y a la parte del core se llama mountain plank. Tenemos que hacer un push-up. Al momento de empujarnos, tocamos la pierna contraria, regresamos y push-up. Movimiento continuo, sería el siguiente movimiento. En posición de push-up, bajamos, extiendo, tocamos. Hay que mantener la parte del abdomen contraído, la parte de las rodillas completamente extendidas y al momento de subir empujamos completamente con la parte de los brazos para hacer movimiento cruzado. Este movimiento lo realizaremos en 20 segundos de trabajo y 10 de descanso, si tu entrenamiento es un poquito más avanzado. Si eres iniciación, 20 segundos de trabajo y 20 de descanso para equiparar la parte de la recuperación. Recordemos que en este momento es muy importante cargarte de energía, seguirte activando y liberar la parte del estrés. En Functional Health estamos comprometidos y activados directamente a seguir planificando tus ejercicios desde casa para que sigas activándote físicamente. Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Health desde casa.